Alright, this Mexican sign me. They got somebody pulled over in Los Angeles. So we're walking towards them right now. This is a Mexican inside of me, so we're walking right now towards the scene. We've seen them pulled over. So we're gonna find out what's going on. Police stop. Yeah, because you don't want to get hit, man. Yeah. Like, you know, that's why maybe it works for you. You won't be able to see your kids. Yeah. They pulled over something in a bike. You pay more than me. Asking us to buy him food. If you want to speak to a detective, you can call them right now and present them that yellow sheet, and they'll be able to talk to you about, you know, about the case. Okay? All right. Our info is there, and your phone number is on YouTube. Okay? 1663 Butler Avenue. Yeah. Okay? All right. Santa Monica. What's up, man? How you doing today? Huh? How you doing today? Gonna deal with concerned citizens, man. You know, they're worried. How busy are you guys today? You don't mind me asking. We just started. Awesome. Yeah. How is it usually around here? It's, not as busy as downtown where it's all crazy and shootings and all that stuff. But hey, every radio call counts. Is there shot spotters in downtown? Shot spotters? Shot spotters? What is that? Like, it detects whatever a shot was fired. I don't know. I haven't even heard of that. I mean, now you're able to text 911, and they're able, you know? Yeah. So you're allowed to talk. Is that what you're talking about? Yeah. Okay. Yeah. Like, is there like an app? You can text 911? Shot spotter. I haven't heard of that you one. You haven't heard of it? No, okay, but 911 has kind of like say, I have a gun right now, and I shit in the air. The shot spotter will triangulate my location and will send a message to the police station and say, oh, there were shots fired in Galley and Mid Valley, whatever the street is. Yeah. That's what a shot spotter. Okay. Yeah. That's pretty good. Some towns have them. I think it is because, you got to be responsible whenever you have a concealed carry license, you know?
Another thing too is if something like that happens, to make it legit, other people will call and say, hey, you know what, possible shots fired, and you know, then, I mean, we'll respond either way to check it out, obviously. Yeah, I mean, you know, so. That's okay. Good. All right, you guys. Can we get your name and badge number? Sure. Officer Barras, 380-28 is my serial, and my badge number is 2056. Thank you for being so professional. All right, guys. All right, have a good day. You too. Have fun today at work. All right, man. Yeah. What happened, man? ¿Por qué le están cagando el palo? No, ellos no me están cagando el palo. ¿No? Oh. Okay. Es que lo que no entiendo... Oh, se está acabando, no jodan. No. Hey, ¿pero ustedes son de qué familia? Somos prensa privada. Ok, porque yo miraba uno de San Quintín. Okay. ¿Cómo se llama? San Quintín. Pero van en el página que justo... De que graban justo la policía, sí, para sí. Hacer cosas. Inclusive me gustaba uno de un señor... Parece como él, pero estaba más o menos, pero estaba culo. Okay. Pero como que se enfrentaba con... ¿HGV? Sí, ya sé. El que tiene una voz y que... ¿Está barbón como yo? Sí, Reo Cuento. Su camarada. Y él como que me gustaba porque así aprendí con la policía. Pero... ¿Todavía le gusta? Oye, no puedo porque me tienen stuck en el phone. ¿Quién está haciendo stuck en su teléfono? Oye, yo no sé quién carajo, pero todos los devices... Justo quería comprar algo con una cámara así como eso. Cuando yo los miraba tanto a San Quintín o a, hay otro señor, uno güero con barba así, también me gustó. James Freeman. Ah, Freeman. Que le dijo, hey, can help you. Oye, oh, get me a soda, get me. Oh, that's. Oh, esa man. Me gustaba. Okay. Y los miraba y los entendía. Dije, oh, qué bien, hasta yo quisiera ser como uno de ellos. Sí, puede ser, ¿eh? Pero bueno, pero ni puedo ni mi puta cámara. Celulares, como que me dan pues la cantaquín, le he roto el GPS y sigue todo. ¿Pero en qué forma lo están haciendo stalking? Es mi pregunta. Hablando siguiendo. Le ponen apps. Okay. Y me están siguiendo. Me le ponen apps como de más, como apps hasta para oler, para oler si me estoy tirando pelo, o si estoy fumando marihuana, o otro high, no sé. ¿Estaban siguiendo la policía o qué? ¿El Chapo? También la policía, ahorita miré uno de la policía que está en corte metido. Él es día que voy aquí. Es que mira. ¿Dónde está el FBI aquí? En la esquina. ¿O en la esquina? Es que, mira, mis hijos se han desaparecido como hace tres. Hace un año que en medio que no los veo. Mis hijos. Tengo tres hijos. Okay. Pero está con la mamá. Okay. Pero la mamá tiene esquizofrenia. Mm. Y la verdad que yo no los veo, mis hijos. Quiero, le estoy preguntando que vayan a hacer welfare check y no hacen eso. Pues eso creo que es por la corte, ¿no? Sí, pero ellos a la policía para que hagan un welfare check y no quieren hacer. Ah, no, tiene que ir con la corte, o sea, nada más porque va la policía, no. Yo, o sea, no le estoy dando aviso legal. Ya fui a la corte, ¿y qué le pero me dice, necesitan la dirección. Y le digo, oye, no tengo la dirección. Voy al welfare, al social worker, me dicen the same thing. Okay. Y no sé, pues sí que sí. Bueno, no, pues está gacho entonces eso, ¿eh? Pues sí, y ahorita pues, ahorita estaba llamando a la policía. Ajá. So speaking to the guy who got pulled over. Yeah, the stuff right there. Hopefully you guys can understand because he's speaking Spanish right now. Póngale comentarios, ahí pone su corazón, ahí pone su dirección, el correo electrónico y ahí él lo va a contactar. Sí, porque quería saber porque para que hicieran el paro, porque recibimos muchos mensajes, muchos comentarios, miles de comentarios, que está tan difícil el que se tiene ese comentario. Supongan unos 3, 4 en diferentes horas para que cuando entre los mensajes se los puede leer, pues. ¿A ustedes nunca le ha pasado que les están stalking o su teléfono? A mí no, ¿no? A mí todavía no. Porque especialmente los de Obama, ¿no? No, pues claro, esos teléfonos. Pero yo no tenía Obama, ¿no? Tenía el metro y estaba así. Y cuando agarré a Obama, ¿no? Peor, a la semana, yeah. se
Once again, we're out here in Los Angeles right now. Alright, this is the Mexican inside of me. You got yourself a show right now. And once again, we're in Los Angeles and I'm ending this right now because all the action is done. See you guys on the next one.